Hola, muy buenas tardes. Me encuentro acá en el canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador. Vengo en este momento acá a visitar a un amigo y hacerle la entrega de unos víveres. Ajá, don Miguel. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, ¿cómo está? Adelante. Ya, ahorita vamos a pasar. ¿Cómo se encuentra hoy? Pues mire, ya lo bajó, que me ya me está calmando. ¿Sí? ¿Quiere que entremos adentro para entregarle unos víveres que le traigo acá? No, no lo va a poder, pesa, venga, yo lo voy a llevar. Esta es la casa donde vive don Miguel. Aquí que quede la mano. Ay, ay, ay. ¿Aquí? Ay, que quede. No tiene una mesita en que ponérselo. Acá se lo voy a poner, mire. Para que después usted los acomode, don Miguel. Le voy a ayudar acá, don Miguel, a limpiar tantito porque quiero mostrarle las cosas. Permítame tantito, don Miguel, aquí. Así que acá es donde vive usted, don Miguel. Sí. Como siempre, ¿va? ¿Qué tal siguió? ¿Ya? Mira, aquí le traigo... ¡Ay, qué bueno! ¿Le gusta este tipo de café? ¡Sí! ¿Sí? Mira que... Para que tenga... aceite. Usted cocina, ¿verdad? Sí. Le traigo azúcar, don Miguel. Ya, pues. Ya le voy a mostrar... Vaya. Lo prometido es deuda. Sí. Ahí vienen los juguitos, los que dijo usted que le gustaban aquel día, mira. Que me ha gustado tomar después. ¿Le gustaron los juguitos que le traje? Sí. ¿Va que estaban ricos, domingo? Ayer me los dio mi nave. Yo, a tiempo le vinieron de nuevo. Sí. Pues no se preocupe, mire, don Miguel. Hoy le traigo suero también para que tome. Qué bueno. ¿Sabe cómo abrir ese suero, va? Sí. Ya le voy a mostrar acá también. Le traigo más jugo. Bye. Para que se divierta. Ya le voy a explicar bien. ¿Ah? ¿Están las galletas? ¿Le gustaron las galletas? Bien, directo. Ahí me puedo comer despacio. Me lleno más riquidito. Le traigo arroz, don Miguel. Qué bueno. Le traigo acá papa y... Bien, qué bueno. Le traigo papas y... Y cebolla. Bye. Porque esté... Y le traigo estos frijolitos también para que cueza frijoles. Bueno. Vaya. Le traigo más suero acá también para... Tuferito. Sí. Pues mire. ¿Qué hace, amigo? Aquí están los víveres que le traigo a... Sí. A don Miguel. Le traigo suero. Le traigo papas, frijoles. Sí. Y le dije también... Cebolla, va. Like cebolla, galleta, le traigo sí. Arroz, bye. Café, azúcar. Esto es de parte de una suscriptora de mi canal. ¿A ver? No sé si usted la conoce. ¿O quién es? Ella se llama Estela Cotto. Ah, Estela Cotto. Estela Cotto, es hija de don Germán Cotto. ¿Conoce a don Germán Cotto? Ah, ya. ¿Sí? Ah, pues mándemele un saludito y dígale que muchas gracias por... Ah, sí. Mil gracias a personas que se acuerden de mí porque, mire, tengo amistades que se fueron lejos, que yo nunca he vuelto a verlos, pero Dios me los va a bendecir a las personas, tanto que ando aquí lidiando, como las personas que tienen buena conciencia para yo. Dios los va a bendecir y los va a cuidar donde quiera, les va a aumentar todo. Estoy alegre, amigo. Sí, hombre. Estoy alegre porque. Y yo, ¿con qué pito compro, pues? No se preocupe. Pero me dicen, cómprate algo. Pero amigo, le digo, ¿y cómo le voy a comprar yo si esto es que no puedo? Yo no tengo nada. ¿Verdad que no? A veces me conformo, está sin nada. Pero la amistad me está, hay que comer. Esa es la bendición. La felicidad. Es la felicidad y la bendición de Dios. Estoy contento, amigo. ¿Va que está contento? Sí. Pues dele mil gracias. Dile mil gracias a Estelita Cotto que... Mil gracias, Padre. Sí, Señor. Dios, Padre Santo. Gracias, muy bien. Contento.
¿Cuántas cosas que vos comer? Ahí tiene, ya para que coma. Y más que todo, ahí están los juguitos, mire, ve. Hoy le traje más juguitos porque dice usted que ya le terminaron. Yo sé que son. Yo sé que son cosas que a usted le gustan. Yo sé que aquella vez que le di le gustaron. No, pues, es la bendición de Dios. Claro que sí. Esta es la bendición de Dios. Estos señores Jesucristo, mira, pues, este pobre. Claro. Que no tiene nada, pues. Es que aquí estamos sufriendo, don Miguel. Mira quién ha habido anoche. Que aparece en la gran hogazón. Que yo, perdón, dije que no duermo, pues. No duerme. No duermo. La noche me hacen lejos. Para un lado que agonía, que tristeza. Pero va, don Miguel, que cuando tomó los juguitos sintió el cambio, ¿ve? Ah, sí. Se sintió más fortalecido, va. Sí, claro que sí. Estos son los juguitos. ¿Se quiere tomar otro? Tómalo. Téngame la cámara, se lo voy a destapar para que... ¿Ve? Porque yo sé que a usted le hace falta tomarse sí. Un juguito. Estos juguitos son ricos. Sí. Pero es rico. Sí. Toma, vaya. Toma para que se tome. Vaya. El juguito. Este es bueno, amigo. ¿Va que está rico? Ah, ¿Rico ese juguito, va, don Miguel? Esa es vida. Sí. Sí, estaba arreglando el estabilizador que me la tocó la cosa de apagarse, pero ahí está. ¿Ya se va a sentir fortalecido con ese juguito nuevamente, primero Dios? ¿Ya se va a sentir fortalecido con ese juguito, primero Dios? Como un montón de días estás comiendo. Sí. Fresquito, cabecito. Vaya, aquí está la bolsa, le voy a poner la bolsa aquí aparte. Para... Vaya, amigo. Va pues, don Miguel, que Dios me lo bendiga, ya me voy a ir porque tengo que ir a hacer otra cosita. Dios me lo bendiga. Que los Dios cuide. Dios lo todo, amigo. Que los cuide y los protege de esa. Conciencia. Sí. Que amigo, para con ellos las amistades, de verdad. Claro que sí. Porque, bueno, nuestro Señor ahí los va cuidándonos, porque... Nuestro Señor los va a proteger siempre. Siempre los va a cuidar de todo mal. Siempre los va a cuidar. Sí. No importa esa pandemia que anda dando, pero andamos de la mano de Dios. Dios los va a proteger siempre. Ah, sí. Usted no se preocupe, don Miguel, por ese dolor. Usted pídale a Dios, ore, rece, porque no hay doctor más grande que solo Dios. Usted bien sabe, en este mundo y en el otro, solamente Dios está. Sí. Sí, nosotros somos hijos de Dios y Dios no los desampara. Va pues, don Miguel, me despido entonces. Dios me los va a cuidar. Y que Dios me lo bendiga siempre. Va. Dios me los va a cuidar, amigo. Bueno, muchas gracias. Va a estar todo. Claro que sí. Dios mío. Estas fueron las palabras de don Miguel. Estoy acá en el canal de José Zavala, Chirilagua 503, El Salvador. Que Dios me lo bendiga, don Miguel. Padre, esto es alto. Me lo va a cuidar, me va a aumentar todo. Porque hay conciencia de personas, pero... Claro. Sí. Esta es la casa de don Miguel, aquí es donde vive él. Bonito donde vive acá, don Miguel, es fresquito acá. Sí. Estamos en el campo, mejor dicho, bastante fuera de la ciudad, ¿va? Claro. Va, pues, vuelvo pronto, primero Dios, don Miguel. Dios, Padre Santo. Dios mío. Padre Santo, los cielos. Los va a cuidar a estas personas. Estoy agradecido, amigo. Están pequeando aquí, mirenme, como las personas también, que tienen buena conciencia para yo. Dios me los va a bendecir a las personas. Dios, Padre Santo. Y le rindo mil gracias, Señor mío. Le rindo mil gracias. Porque... Estas son las palabras de don Miguel, orando acá por nosotros y por todos en el mundo entero. Bendiciones. Que Dios me los bendiga siempre a todos.